Porque siempre y cuando trabajemos juntos, nada nos alejará de la meta. Sube el calor, los sólidos se derriten al subir el calor. Si se te cae un helado en el campo de fútbol, se derretirá por el calor del sol. Porque todo tiene un punto de fusión, pero a diferente temperatura. Sube el calor, los sólidos se derriten al subir el calor. Como hielo en agua, roca se lava, los sólidos se derriten al derretir. Sube el calor, los sólidos se derriten al subir el calor. ¡Chiemba lemba! ¡Shalasasasam! Soy el auto de carrera Pickle, transmitiendo en vivo desde estos puentes de hielo. Y déjenme decirles que el hielo puede estar frío, pero esta carrera está que arde. ¡Crusher! ¡Crusher! Oye, ¿qué carrera estás haciendo? ¿Sabes que todavía estás en primer lugar? ¡Oh, sí! ¿Y sabes que casi llegas a la meta? ¡Oh, sí! ¿Y sabes que estás a punto de chocar contra un muñeco de nieve? ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Yo pensaba que esta carrera no podía ser más emocionante, ¡pero me equivoqué! ¡Aquí viene el auto de carrera, Stripes! ¡Oh, no, Stripes! ¡No puedo dejar que cruce los puentes de hielo antes que yo! ¡Así que tal vez podría ser trampa para detenerlo! ¡Eso es! ¡Haré un Super Sol Mecánico! ¡Anda, Super Sol Mecánico! ¡Comienza a brillar! Noticia de última hora. El Super Sol Mecánico de Crusher está derritiendo los puentes de hielo. Esto podría ponerse peligroso, señores. ¡Te rescataré, Stripes! ¡Excelente! ¡Lo salvó! Gracias, Blaze. No sé qué pasó. El puente de hielo desapareció de la nada. ¡Oh, no! ¡Es un Super Sol Mecánico! ¡Oh! ¡Y está a punto de derretir el resto de ese puente de hielo! ¡Vamos! Tenemos que atravesar ese puente antes de que sea demasiado tarde. ¡Oh! ¡Ese Sol Mecánico nos está pisando los tubos de escape! Solo tenemos 9 segundos para atravesar el puente antes de que se derrita. Ayúdennos a cruzarlo a tiempo. Contemos hasta 0 desde 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bien hecho, chicos! Solo falta un puente de hielo. Pero parece que el Super Sol Mecánico está calentando mucho, mucho más. Solo tenemos 5 segundos para cruzar este último puente. Contemos hasta 0 desde 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, pero pensé que mi Super Sol Mecánico iba a derretir los puentes de hielo! ¡Eso es así! ¡Oh, oh! ¡Miren! ¡Allá está la meta! ¡Ganamos el derby polar! ¿Y saben lo que eso significa? ¡Nos ganamos el trofeo de hielo! ¡Qué carrera tan increíble, Blaze! ¡Sí! ¡Fue realmente genial! ¡Mira, Blaze! ¡Allá está el rotor de subs! ¡Vamos por él, AJ! We'll be right back.
¡Blaze, cuidado! ¡Empacaduras! ¡Se terminó la pista! ¡Oh, no! ¡El rotor se está alejando! Pero tiene que haber una manera de seguirlo. Chicos, miren esto. ¡Un botón! ¡Oh! ¿Para qué crees que sea? Solo hay una manera de saberlo. ¡Vaya! Nunca había visto una pista que llegara tan alto. ¡Sí! Pasa por encima de las montañas y llega hasta las nubes. ¡Es una pista en el cielo! ¡Vamos! Si vamos por la pista en el cielo, podremos alcanzar al rotor de Subs. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuera! Listos para el despegue, listos para la acción, pongámonos en marcha. Esta vez les mostraremos de qué estamos hechos. Esta vez nadie nos detendrá. Oh, dame velocidad, vamos, vámonos. Listos para el despegue, aquí vamos, vámonos. ¡Tapones! Miren, el rotor de Subs está volando a través de esas nubes. Pero son nubes tormentosas y están haciendo muchos relámpagos. Los relámpagos se dan cuando las gotas de agua de las nubes chocan unas con otras. Los choques producen un tipo de energía llamada carga eléctrica y sale disparada de la nube como un relámpago. ¡Wow! Si queremos alcanzar ese rotor, tenemos que mantenernos alejados de las nubes con cargas eléctricas. Son las nubes que hacen relámpagos. ¡Ten cuidado, Blaze! ¡Hay dos nubes allá adelante! Miren bien. ¿Cuál nube tiene una carga eléctrica? ¡Esa! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ve por el otro lado, Blaze! ¡Excelente! ¡Logramos esquivar el relámpago! ¡Prepárense! ¡Hay más nubes! ¿Cuál nube tiene una carga eléctrica? ¡Esa nube! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Y miren! ¡Justo allá adelante está el rotor! ¡Oh! ¡Pero está casi al final de la pista en el cielo! Esta es nuestra última oportunidad. Tenemos que atrapar ese rotor antes del final de la pista. ¡Necesitamos super velocidad! Para darme super velocidad, digan, ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Aguarda, Subs! ¡Vamos en camino! ¿Qué ocurre, pajarito? ¡Oh, Sub, mira! ¡Excelente! Chicos, colóquenlo por aquí. ¡Con cuidado! ¡Un rotor enseguida! ¡Perfecto! Muy bien, Subs. No te muevas mientras ajusto el rotor de nuevo. ¡Listo, Subs! ¡Tu rotor jamás se volverá a salir! ¡Vamos, Subs! ¡Enciéndelo! Está bien. ¡Aquí voy! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Mírenme bien! ¡Puedo volar! ¡Estoy volando! ¡Sí! ¡Excelente, Subs! ¡Qué bien! ¡Yo te ayudo, Starla! ¡Gracias, Blaze! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué hacemos ahora? Si intentamos conducir sobre estas viejas vías de tren, ¡nos caeremos!
Estas vías no fueron hechas para Monster Machines. Para pasar sobre ellas necesitamos un tren de vapor. ¡Sí! Los trenes de vapor usan el poder de la ebullición. Adentro tienen un fogón que calienta un tanque de agua hasta que llega a los 100 grados. Luego, el vapor del agua hirviendo empuja los pistones para que el tren pueda andar. ¡Bueno! ¡Construyamos un tren de vapor para pasar por esas vías! Primero, necesitamos un fogón. Esa es la parte que calienta el agua. Para hacer el fogón, digan ¡fogón! ¡Fogón! Ahora necesitamos una caldera. Ese es el tanque que contiene el agua hirviendo. Para hacer la caldera, digan ¡caldera! ¡Caldera! ¡Genial! Ahora solo nos faltan los pistones. Cuando el agua hirviendo pasa a ser vapor, empuja los pistones para que el tren ande. Para hacer los pistones, digan ¡pistones! ¡Pistones! ¡Oh, sí! ¡Soy un tren de vapor Monster Machine! ¡Wow! ¡Todos a bordo! ¡A todo vapor! ¡Ahora podemos seguir nuestro camino! ¡Blaze, cuidado! Las vías se dividen allá adelante. ¡Y uno de los lados llega a un camino sin salida! ¡Rápido! Ayúdenme a elegir cuál camino escoger. ¿Debemos tomar la vía de abajo o la de arriba? ¡La de arriba! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Tomamos la decisión correcta! ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene otro desvío! ¿Debemos tomar la vía de arriba o la de abajo? ¡La de arriba! ¡Sí! Llegamos al final de las vías oxidadas de tren. ¡Siguiente parada, la pista de carreras del Toro Mecánico! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Santos tapones! ¡Ahí está! ¡La pista de carreras del Toro Mecánico! ¡Vaya! Bueno, creo que solo queda una cosa por hacer. ¿Qué cosa, Starla? ¡Entrar a esa pista, vaqueros! ¿En sus marcas? ¡Listos! ¡A correr! De carreras es un recorrido realmente salvaje. ¡Así es! ¡Es el recorrido más salvaje del salvaje oeste! ¡Oh!